La concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Manzanares, Isabel Díaz Benito, ha comunicado que ya se ha concedido el Plan Extraordinario por el Empleo, impulsado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el cual al Consistorio Manzanareño le han concedido los tres proyectos que había presentado y que supondrán una inversión de 1.430.000 euros y que dará trabajo a 109 personas. El plan extraordinario para el empleo que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Manzanares se dividirá en tres proyectos, que son la eliminación de barreras arquitectónicas y semi del casco antiguo, el adecentamiento de zonas verdes y jardines y el tercero, que es el de mejorar las infraestructuras de parques y paseos públicos del municipio. Díaz Benito procedió a explicar en qué consistirá cada proyecto. Concretamente, el referido a la eliminación de barreras arquitectónicas y semi-peatonalización del casco antiguo se realizará con el objetivo de mejorar la accesibilidad y aumentar la anchura de las aceras en el casco antiguo de Manzanares. En este plan eh, le fueron concedidos al Ayuntamiento de Manzanares los tres proyectos presentados que suponen un montante total de 1.430.000 euros y darán trabajo a 109 personas. Este plan se divide para el Ayuntamiento de Manzanares en tres proyectos, que son, el primero, el más importante de todos, es la eliminación de barreras arquitectónicas y semi-peatonalización del casco antiguo. Este proyecto pretende mejorar la accesibilidad y aumentar la anchura de las aceras en el casco antiguo de la población, remodelando dichas calles, eliminando a su vez las barreras arquitectónicas ya existentes. Se pretende dejar las aceras en un mismo nivel que la calzada, eliminando diferentes niveles y realizando una nueva pavimentación en todo. Eh, sobre todo, lo más importante es no olvidarnos de la coyuntura económica que tenemos. Vamos a aprovechar para la calzada todo el material de basalto, todos los adoquines de basalto que ya tenemos, y el acerado se realizará con distintas combinaciones de granito, de piedra natural. Las calles principales que se van a ver afectadas son la calle Muñoz Úbeda, parte de la calle Álvarez de Sotomayor, calle Virgen de la Esperanza, calle Manifiesto, calle Virgen del Carmen, calle Jesús del Perdón, parte desde los Reyes Católicos hasta calle San Antón, calle Ciega de Manzanares, también una parte, calle Orden de Santiago, calle San Antón, calle Obispo Carrascosa, calle Doctor Fleming, calle San Isidro, calle Monjas, calle Juan de la Hoz. Este primer proyecto <coughs> nos va a ocupar nueve meses. ...y en él trabajarán hasta 72 personas en dos turnos... ...esta actuación supondrá un montante de 1.163.000 euros... ...correspondiente, la, la subvención que nos ha concedido la Diputación... ...la Junta de Comunidades, perdón, son 326.000 euros. El segundo plan, correspondiente al adecentamiento... ...de zonas verdes y jardines, será para mantener limpias... ...y mejorar las zonas verdes de la población... ...por tanto, se actuará de forma generalizada... ...en las diferentes zonas verdes de plazas y jardines... El segundo plan concedido corresponde al proyecto de adecentamiento de zonas verdes y jardines y con el fin de mantener limpias y mejorar las zonas verdes de la población se actuará de forma generalizada en las diferentes zonas verdes de plazas y jardines de la población. Estas mejoras serán realizadas durante seis meses y contarán con la, la, se contratarán hasta 17 personas que serán en su totalidad mujeres. El montante de la, de la intervención será de 108.000 euros, de los cuales 76.500 corresponden a la subvención. En lo que se refiere al tercer plan, estará dedicado a la mejora de infraestructuras en parques y paseos públicos. El tercer plan de empleo de la Junta de Comunidades es el dedicado a la mejora de infraestructuras en parques y paseos públicos. Las zonas peatonales donde se van a realizar las obras de adecuación son las siguientes. El Parque del Polígono, los paseos del Parque del Polígono, la zona verde que existe entre la Madre Vieja del río Azuher y la calle Clara Campoamor y el bulevar de la avenida de Castilla-La Mancha. Las obras a realizar son la adecuación del pavimento de albero que consiste en un nuevo recebado del pavimento existente, haciendo especial hincapié en las zonas más deterioradas. La actuación se será sobre 23.000 metros cuadrados y la duración de las obras será de nueve meses. Se emplearán en ella hasta 20 personas en dos turnos. La concejal de Obras y Servicios, Isabel Díaz Benito, mostró gran satisfacción por los trabajos que se van a llevar a cabo y los puestos de trabajo que se crearán en Manzanares, destacando que todas estas actuaciones ponen en valor el compromiso del equipo de gobierno del consistorio manzanareño con su municipio. La concejal de Políticas de Igualdad, Beatriz Labián, junto a la coordinadora del Centro de la Mujer de Manzanares, Ángeles Morales, han presentado el amplio programa de cursos y actividades que se desarrollarán desde el Centro de la Mujer, unas instalaciones que se han convertido en un recurso imprescindible para este municipio, donde anualmente hay una gran actividad. El recurso donde nos encontramos se ha convertido, desde luego, que, que en un centro imprescindible para Manzanares, donde existe gran número de actividad. Su excepcional dotación, como veis, en espacios y en recursos, hace del mismo pues un espacio multidisciplinar que acoge diferentes actividades. Pero, desde luego, que su principal objetivo es el de ofrecer información y asesoramiento gratuito y donde además se programan actividades para conseguir la plena participación de las mujeres en la sociedad, ofreciendo eh, respuesta a sus necesidades y convirtiéndose en una herramienta de transformación social. Prueba de ello son las actividades que os vamos a presentar hoy y que se componen de una serie de interesantes, prácticos y útiles talleres, programas y actividades. Se realizarán talleres dirigidos a profundizar en nuestro autoconocimiento y donde fomentar el crecimiento personal y emocional, mejorando la forma de relacionarnos y de entendernos con los demás, como pueden, podrían ser el taller de autocuidado emocional o el taller de los mitos del amor. En este punto, quiero reiterar, como ya lo he hecho en otras ocasiones y como no me cansaré de decir, que este centro no es un recurso exclusivo para las mujeres y que numerosas actividades que no son específicas ni van dirigidas específicamente hacia la mujer, pues pueden inscribirse y participar de manera libre todos los hombres que así lo deseen. Es más, eh, desde este centro también en algunas ocasiones se programan actividades que van dirigidas en exclusiva a hombres, como es en este caso el taller de corresponsabilidad doméstica que tenemos previsto para el mes de marzo. De todo lo que se ha programado y que nos va a explicar Ángeles después, Quiero destacar, porque creo que es muy interesante y es un programa muy potente que yo quería de verdad poner en valor, es un programa de Coaching que va a constar de seis talleres con los que desarrollar todo un programa de empoderamiento femenino para la empleabilidad. Beatriz Lavian avanzó que se celebrará la primera gala por la igualdad, en la que se hará entrega de los premios por la igualdad, entre los que habrá además de los locales, alguno de carácter nacional. Vamos a celebrar... La primera, Gala por la Igualdad, en la que vamos a hacer entrega de los premios igualdad, entre los que, además de los habituales que ya se entregaban con carácter local, pues queremos hacer entrega de alguno de carácter nacional. Y también avanzamos, que es nuestra pretensión, está entre nuestros objetivos o nuestras finalidades, que alguno de estos premios recaiga sobre la figura de un hombre que trabaje de manera comprometida por la igualdad o de alguna entidad o asociaciones de hombres eh, que trabajan en ese, en ese sentido. Además de esta gala, también está previsto que se constituya el Consejo Local de la Mujer de Manzanares. Por su parte, la coordinadora del Centro de la Mujer, Ángeles Morales, informaba que las inscripciones comenzarán el día 3 de febrero y como novedad este año y para facilitar y agilizar trámites los pagos se podrán hacer con tarjeta en el mismo centro de la mujer hay una novedad en esta ocasión con respecto a las inscripciones y es que se va a poder pagar aquí en el centro de la mujer con tarjeta de crédito la, las inscripciones creemos que es una novedad bastante importante porque es mucho más cómodo para las personas que quieren participar en los cursos venir una sola vez y poder inscribirse y hacer el pago aquí directamente con tarjeta en vez de tener que ir a la entidad bancaria a hacer el ingreso y volver a, a, a traer la, la inscripción ya sellada por el banco. Entonces creemos que es, que es algo importante y que, y que va a mejorar mucho la, la, la forma de, de inscripción. De todas maneras, sí que me gustaría decir que en las, eh, la variedad de actividades que hay, realmente cuota de inscripción tienen tres actividades nada más, que es una inscripción. Es una cuota más bien simbólica. Sería el curso de informática básica, que son 10 euros de inscripción, el de redes sociales 5 euros y el de cocina eh, para hombres dirigido a hombres 10 euros. El resto de cursos eh, que se programan desde el Centro de la Mujer, eh, todos son gratuitos. Todos los cursos se iniciarán después de Carnaval y tendrán su clausura en el mes de abril, existiendo una gran demanda en algunos de los cursos que se ofertan y es por lo que se han vuelto a convocar de nuevo. Se espera, por tanto, que las actividades programadas para este año tengan el mismo éxito que años anteriores y que la participación sea alta. El director de Fercán y concejal de Ferias Comerciales, Pablo Camacho, junto a la autora del cartel ganador de Fercán 2016, Ana Gil, han presentado a los medios de comunicación el cartel que se alzó con el triunfo para la 56 edición de la feria. Se presentaron un total de 11 trabajos y tras la deliberación del jurado y por unanimidad, se decidió que el ganador fuera el trabajo realizado por Ana Gil, que refleja la identidad y trayectoria de Fercán. Comentarles que al concurso convocado por la organización se han presentado 11 carteles participantes. La semana pasada, tal y como costaba en las bases, se reunió el jurado y decidió por unanimidad que el ganador fuese el que ustedes observan. Ya que una vez leída su justificación y entendiendo que es el cartel que mejor refleja la identidad y trayectoria de Ferkan, entendíamos que merecía ser el ganador. El premio, dotado de 500 euros, ha sido para la manchega Ana Gil, natural de Albacete y que se dedica profesionalmente al diseño. Dijo sentirse orgullosa de que su cartel represente a una feria tan importante como es Fercán, siendo su objetivo representar todo lo que el público puede encontrar en Fercán. Bueno, lo primero, muchas gracias porque yo soy, <coughs> soy manchega y para mí además es un orgullo que sea mi cartel el que va a representar una feria tan importante como esta. Y como el objetivo de cualquier cartel, pues para mí era representar a primer golpe de vista todo lo que el público puede encontrar en Fercam. Evidentemente siempre quedan flecos, pero dentro de los colores de nuestro paisaje de la Mancha y los sectores que están dentro de la feria, pues era representar a través de las energías renovables, la, la gastronomía, la maquinaria y la ganadería, un poquito eh, de manera conjunta y muy rápido, lo que se puede ver ahí. Y utilizando como elemento gráfico el logotipo de Fercam para identificarlo más todavía y el detalle de dejar los molinos me parece por dejar algo tradicional de, del paisaje manchego. Aprovechando la presentación de este cartel, el concejal de Ferias Comerciales Pablo Camacho explicó algunos detalles de este importante evento que cada año tiene lugar en Manzanares. La feria se realizará del 6 al 10 de julio y contará con un presupuesto de 234.000 euros. La ocupación será del 100% en su gran mayoría con empresas de maquinaria agrícola y riegos que traerán las últimas novedades de tecnología para el campo. En esta ocasión se celebrará, celebrará su 56 edición del 6 al 10 del próximo mes de julio y contará con un presupuesto de 234.000 euros. Ambas cuestiones han sido acordadas y, y aprobadas en el comité de FERCAN celebrado hace un mes y algo. FERCAN 2016 tendrá con toda seguridad una ocupación total, una ocupación del 100%. Y esto lo podemos decir porque a día de hoy, a día de la fecha, y aún no hemos terminado el mes de enero, van a muy buen ritmo las reservas. En su gran mayoría... Serán empresas de maquinaria agrícola y de riegos, con las últimas novedades y tecnología para el campo. Fercan también mantiene su apuesta por otros sectores relacionados y muy importantes para nuestra feria, como son el sector agroalimentario y el sector ganadero. Camacho explicó que la multisectorialidad de Fercan continuará en esta edición, haciendo de esta feria un referente nacional en el sector primario. Del mismo modo, se seguirá apostando por los concursos de calidad de vino, calidad de queso manchego y calidad de aceite de oliva virgen extra. La multisectorialidad de Fercán continuará presente en esta 56 edición, haciendo de nuestra feria una referencia nacional en el sector primario. Seguiremos apostando por los concursos que tradicionalmente venimos celebrando: el de calidad de vino, el de calidad de queso manchego y el de calidad de aceite de oliva virgen extra. La ganadería es otra de las apuestas importantes de esta feria. Así, el director y concejal informó que habrá subasta de sementales, ovino de pura raza manchega o caprino de raza florida, entre otras. CERCAN sigue manteniendo su apuesta también, como no por la ganadería. Se celebrarán subastas de sementales, de ovino de pura raza manchega, de caprino de raza florida y es seguro que sumaremos alguna otra subasta más, ya que diferentes organizaciones ganaderas se están poniendo en contacto con nosotros para reservar su espacio. Es importante destacar que se ampliará el sector agroalimentario con una gama de productos de la región, con el fin de potenciar su consumo. Para ello, se organizarán catas para que de este modo se puedan valorar estos productos. Respecto al sector agroalimentario, ampliaremos la gama de productos de nuestra región, para potenciar su consumo y además organizaremos catas para enseñar a consumir y a valorar estos productos. Por tanto, al vino, al queso manchego, a la cerveza artesana y al aceite, sumaremos otros productos eh, como la miel y el azafrán, productos típicos de nuestra comunidad y que consideramos fundamental promocionar. Pablo Camacho quiso informar que la Diputación Provincial, y cumpliendo con el compromiso de su presidente, aumentará la aportación económica de forma considerable. Y otra buena noticia, decía, es que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y tras cuatro años de ausencia, volverá a Fercán para apoyar este importante evento de carácter nacional. Podemos eh, confirmar ya que las administraciones públicas supralocales también reafirman en esta edición su compromiso con Fercán. La Diputación, cumpliendo el compromiso de su presidente, en la clausura de la anterior edición, va a aumentar la aportación económica de forma considerable. Y por otro lado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, después de cuatro años de ausencia, vuelve a Cercán para apoyar nuestra feria decididamente. Y además de estar presente a través de una aportación económica, nos han trasladado su voluntad de estar presentes como expositores. Sin duda, la presencia y participación de la Diputación y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha refuerzan y potencian nuestra Feria del Campo. Para finalizar, Camacho señalaba que la organización de la feria en el tema económico supondrá un ahorro de en torno a 6.000 euros a las arcas municipales, ya que se pudo comprobar que en estos años de atrás había partidas que no estaban bien cuadradas, procediendo por tanto a ajustarlo y saliendo un presupuesto más económico.